Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, para empezar, por estar aquí y enseguida para permitirme compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre el tema de la memoria que tanto en mi país, México, como en Chile y en toda América Latina pasa a ser indudablemente uno de los asuntos relevantes que nos tienen que convocar y que nos permitirán en el futuro seguramente vivir en condiciones distintas a las que vivimos hoy, ojalá mejores. Entre las cosas más difíciles de explicar están los caminos y alcances de la memoria. Esa huella dejada por pasos nuestros y de otros y otras a lo largo de tiempos lejanos o cercanos, reconstrucción en imágenes, sonidos, olores, texturas, del sufrimiento, de la pérdida, del encuentro, de lo que no será más. Así lo decía el poeta griego Constantino Cavafis. Cuando de repente a medianoche se escuche pasar una comparsa invisible con músicas maravillosas, con vocerío, tu suerte que ya declina, tus obras que fracasaron, los planes de tu vida que resultaron todas ilusiones, no llores inútilmente. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, dile adiós a Alejandría que se aleja. Sobre todo, no te engañes. No digas que fue un sueño, que se engañó tu oído. No aceptes tales vanas esperanzas. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, como te corresponde a ti que de tal ciudad fuiste digno, acércate resueltamente a la ventana. Escucha con emoción, mas no con los ruegos y lamentos de los cobardes. Como último placer, los sones, los maravillosos instrumentos del cortejo misterioso, y dile adiós a la Alejandría que pierdes. La memoria es el territorio de la tristeza, o mejor, de la melancolía, de la pérdida. Música que anhela volver sobre uno mismo para no dejar de ser. Mas la memoria también es el fundamento de nuevos pasos, la seguridad de que pueden andarse los caminos una y otra vez hasta que ya no haga falta, hasta que los hayamos hecho profundamente nuestros, hasta que volvamos a compartirlos con la fuerza que tenemos o creemos tener en el presente. Salvador Allende dijo hace 40 años, con la serenidad de un hombre que hablaba al futuro de la memoria: el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Y enseguida, con la convicción, diría certeza, de la justicia que a su causa haría la historia, superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Y es precisamente el tránsito entre el pasado y el presente, el encaminamiento del futuro del que tantas veces y tan bien ha hablado aquí y en otros espacios Hugo Semmelman, el motivo de una reflexión sobre las tensiones y dificultades de la memoria y el modo en que ella puede imponerse al olvido para construir una ruta verdadera de libertad y pensamiento crítico, es decir, con cabeza propia en América Latina hoy. A 40 años del olvido impuesto. De una u otra forma, todos supimos el 11 de septiembre de 1973 que el horizonte de nuestra época estallaba sin que pudiéramos impedirlo. Las escenas del bombardeo de La Moneda son indudablemente la más clara imagen de que lo que representaba un Estado al servicio del pueblo sería abominado por los poderosos. A partir de esas fechas, la pesadilla se repitió en los países del Cono Sur, en Centroamérica y en México, como en un caleidoscopio. No sabíamos que estaba por cambiar radicalmente nuestra visión del mundo y que muchos de quienes se identificaron un día
con hacer del Estado el instrumento más poderoso de transformación social, terminarían resignándose a aceptar que la omnipotencia de los nuevos amos de la iniciativa individual, de la libertad del mercado, la competencia y la productividad se impusieran sobre las ruinas de la esperanza bombardeada. Lloramos entonces a los muertos y lamentamos ese golpe artero al futuro de esa sociedad y en muchos sentidos al de todas las nuestras en América Latina. No imaginamos que estaba en proceso, a partir de esa experiencia brutal, la refundación de un orden en que el Estado estaría casi ausente, es decir, se reduciría en la perspectiva de convertirse en subsidiario de la inversión privada en seguridad social, salud y educación, un Estado que protegería con la multiplicación de cuerpos armados y de mecanismos de control y manipulación de la voluntad y en alianza con gobiernos y empresas extranjeras, esa misma inversión. Los operativos de contención, persecución, desaparición e invisibilización de quienes estorbaran al nuevo orden y con ellos la conjura del pensamiento crítico y de la inteligencia organizada sustituirían durante 2 décadas el espacio de la memoria por la obediencia y el sometimiento. Entre los daños más severos en Chile y en otras partes, hubo uno en particular cuyas consecuencias no podrían dimensionarse sino muchos años después, pero que afectó y afecta aún las vidas de las generaciones que padecieron el giro inesperado y dramático provocado por la decisión de quienes usurparon el gobierno de Chile para establecer en el sistema educativo un comando de institutos militares. Recupero unas circulares de la Junta Militar que publicó Marcela Gajardo hace unos años y gracias a ella y al trabajo de muchos otros colegas las podemos conocer y reconocer ahora, desgraciadamente en tiempo presente, parece que nos hablan. La misión de este comando sería, y lo cito, controlar que las actividades educativas y anexas se efectuaran en todos los niveles del sistema escolar, con una sujeción estricta a los postulados preconizados por la H Junta de Gobierno, obedeciendo fielmente las directrices emanadas del Ministerio de Educación, observando la más estricta disciplina y justicia, entregándose exclusiva y totalmente a labores netamente profesionales con completa exclusión del proselitismo político o de oscuras acciones de grupos ideológicos. La circular que informaba de las nuevas disposiciones fue emitida en agosto de 1974 y obligaba a los directores de las escuelas a informar al comando cuando el personal docente, sus auxiliares o trabajadores administrativos de la educación emitieran, y lo cito, comentarios políticos, difusión de comentarios malintencionados sobre las actividades de gobierno, difusión de bromas o historias raras relativas a la gestión de la Junta, distorsión de los conceptos o de los valores patrióticos, distorsión de las ideas contenidas en los textos de estudio. Hasta el día de hoy, pocos recuerdan que los llamados Chicago Boys y sus socios de la cofradía mercantilista de Mont-Pèlerin, que habían planteado teorías sin sustento ni popularidad sobre cómo reconstruir el mundo al modo de las empresas después de la Segunda Guerra Mundial, estarían entre los primeros invitados de Pinochet y aprenderían de su manera de aplastar toda resistencia al asesinato de la democracia los elementos fundamentales que debería contener en la práctica un verdadero modelo de refundación capitalista. Estos personajes habían proclamado sin éxito desde 1947 un programa completamente acorde a los objetivos del dictador,
lo que se expresó en el siguiente documento fundacional de la que se conocería como Sociedad de Mont-Pèlerin. No, van a escuchar cómo siguen hablando de la misma manera en esos espacios, en los suyos y a veces en los nuestros, demasiado frecuentemente. Los valores centrales de la civilización están en peligro. Sobre grandes extensiones de la superficie de la Tierra, las condiciones esenciales de la dignidad humana y la libertad ya han desaparecido. En otras, están bajo amenaza constante debido a las tendencias políticas imperantes. La posición de la persona y el grupo de voluntarios son progresivamente socavadas por las extensiones del poder arbitrario. Incluso las más preciosas posesiones del hombre occidental, como la libertad de pensamiento y de expresión, están amenazadas por la difusión de credos que, reclamando tolerancia cuando eran minoría, buscan solo establecer una posición de poder desde la cual suprimir todos los puntos de vista, excepto el propio. Decían Hayek y Friedman, pero seguramente lo podría repetir el señor Obama. Ahora, miren los qué contentos se ven sentaditos los de la sociedad de Mont-Pèlerin, que tanto daño han hecho a la educación, a la salud, a las vidas de todos nosotros, hasta los que no lo conocemos, no los conocemos, por eso trajo la foto. Destacamos la confluencia del pensamiento de esta sociedad con la práctica de la Junta Militar Chilena, porque ambas se asentaron en una inmensa destrucción y la pérdida de miles y miles de vidas humanas. La Segunda Guerra Mundial dejó una secuela de 50 millones de muertos y no solo no acabó, sino que recrudeció la violencia y la intolerancia de quienes se erigieron en nuevos amos del mundo. El golpe de Estado en Chile y sus secuencias en toda América Latina, hasta las guerras centroamericanas, que produjeron no menos de 20 millones de personas afectadas, contando detenidos y presos, desaparecidos, ejecutados, desplazados, refugiados, personas que vieron alteradas sus vidas por la pérdida de su empleo o de sus posibilidades de estudio, exonerados por motivos políticos, etc. Estos potenciaron la capacidad destructora de las armas con su intervención en las vidas y las conciencias de millones de seres humanos, quienes desconocían sus razones e intenciones, pero que no podrían evitar sufrir el trauma de brutales rupturas institucionales impuestas sobre ellos y en muchísimos sentidos sobre todos nosotros en el continente. La persecución, prisión, exilio o eliminación de los demócratas no fueron sino el preludio de una transformación radical de las instituciones y sociedades latinoamericanas. Esta se llevó a cabo mediante los procesos de descentralización y privatización de los servicios públicos del Estado, pero también con una brutal reducción del gasto público. Un investigador colombiano llamado José Antonio Campo publicó hace unos años esta gráfica, que es impresionante, sobre lo que pasó con el gasto público, el gasto social, particularmente, miren las caídas, entre 1985 y 1992. De ese bache de la reducción brutal de los servicios públicos, no se recuperó América Latina hasta el día de hoy. Ese bache sigue existiendo detrás de nosotros. Y vamos a mostrar ahora lo que pasó en Chile, para que no crean que les hablo de puras cosas lejanas. Ahí está el gasto público en educación como porcentaje del Producto Nacional Bruto entre 1975 y 1990. Eso es caída libre. Esto es, digamos, esta historia de la desmemoria. En los últimos años,
Numerosos autores han hecho posible la reconstrucción de la estrategia de reingeniería social que llevaron a cabo conjuntamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para consolidar lo que se ha denominado un nuevo patrón de acumulación. Lo que no ha sido evidenciado suficientemente es que en el origen de este proceso, el derrumbe del gasto público implicó transformaciones que iban mucho más allá de lo que muestran las estadísticas económicas. Se trató de vastas operaciones que llevaron al punto de desactivar la capacidad colectiva de identificar siquiera que se vivía y se vive todavía una pérdida colectiva de memoria, o como la he llamado, una masiva imposición de olvidos en medio del territorio del desastre social. Los jóvenes chilenos saben hoy, después de casi 40 años, cuáles fueron las consecuencias de las políticas de lo que se conoció como voucherización de la educación pública, y disponen por fin de elementos que les permitirán evaluar críticamente los resultados de una política tan salvaje como desquiciante. Mucho más habrá que decir sobre la deseducación del pueblo chileno, antes conocido como uno de los más avanzados en América Latina, ocurrida por efecto de la mercantilización y la privatización de la educación pública. ¿Cuántos cientos de miles de niños dejaron de estudiar en estas fechas? Aquí está el derrumbe de la educación financiada por el Estado, fiscal o municipal en Chile, el incremento salvaje de la escuela particular subvencionada, ¿no?, donde mandaban a los niños, niñas. Yo creo que una buena parte del auditorio no había visto estos cuadros, a lo mejor nunca, pero esto es lo que vivieron la mayor parte de estos jóvenes que están ahora en la universidad y que cuyos padres y madres se vieron obligados a pagar por una educación que hasta la época de la Unidad Popular era un derecho y después obligó a generaciones de estudiantes a pagar créditos inmensos. Y un poco me parece pertinente decir que solo hasta que ya los créditos no se pudieron pagar es que la cuestión explotó, pero ese es el origen de lo que pasó allí. Esa vasta operación de control político y reorientación de los objetivos de la educación tuvo dos objetivos precisos. El primero fue la desacreditación del papel del Estado como garante de la distribución social de los recursos públicos e instrumento de realización de las aspiraciones de justicia social. Y lo segundo, la imposición del olvido, la desmemoria, la negación del pasado, para impedir tanto como fuera posible la repetición de una experiencia como la de la Unidad Popular. Aplastada la resistencia magisterial, disminuidos al máximo los salarios de los docentes, quemados los libros subversivos, lo siguiente sería la creación de un sistema educativo basado en el cumplimiento de instrucciones, en la reducción de espacios de conocimiento, en el falseamiento de la información, en la frivolización de los contenidos fundamentales de los programas de estudio. Es difícil hoy medir la eficacia relativa de las estrategias de terror, el impacto de campañas mediáticas que desacreditaron la experiencia de la República Democrática en Chile y otras partes, e incluso la deseducación. Yo me pregunto, ¿podrá haber alguna vez quien haga un índice que mida el contraste entre lo que era posible pensar como futuro de la educación en 1973 y lo que aparecía como realidad en 1990? Podría construirse a lo mejor un indicador como les gusta a los expertos del Banco Mundial y otros. Debiéramos al menos saber cuánto invirtieron y cómo influyeron los organismos internacionales en los medios intelectuales, en las universidades públicas y privadas del continente,
en los gobiernos de la mayor parte de nuestros países, hasta lograr que su palabra fuera única y que decir calidad, competencia, productividad, eficiencia, significaran una sola cosa del Río Bravo a la Patagonia. El hecho es que una vez destruidas las bases históricas en que se sustentaron los derechos sociales de las poblaciones latinoamericanas, pareció sencillo introducir un modelo modernizador basado en el pensamiento científico de los expertos del Banco Mundial, la OCDE, el BID, la CEPAL y la UNESCO. Ese modelo tiene entre sus contenidos programáticos el aprendizaje de la lengua y las matemáticas como ejes fundamentales y casi únicos de la enseñanza básica. Se aprende, sin embargo, no los contenidos de planes y programas de estudio, sino reactivos para la resolución de las pruebas PISA, enviadas por consultorías extranjeras que cumplen con las orientaciones de la OCDE. No se aprende español para conocer las profundidades de un medio de comunicación que se volvió obligatorio en nuestra región hace más de 500 años, sino para cumplir instrucciones y órdenes. No se aprende en matemáticas tampoco para disfrutar del conocimiento armado de nuestro mundo y del universo, la relación entre lo cerca y lo lejos, lo antes y el después y el todo junto, sino para repetir secuencias simples de trabajo, las que se requieren en un empleo poco especializado, como el que, si acaso, podrán alcanzar al terminar sus estudios la mayoría de quienes acceden a la enseñanza básica. Se supone que el objetivo fundamental de la educación es lograr las competencias básicas requeridas en el mundo del trabajo, mas ¿qué expectativa es esa en un mundo en que son pocos y sobre todo mal pagados los trabajos que pueden conseguirse? ¿Qué futuro puede esperar a un estudiante cuya familia ha empeñado lo que ha podido durante años para pagar su educación y se encuentra con que la pesadilla de obtener un empleo le resulte peor que la decisión de educarse para obtenerlo, ya que las deudas contraídas no cesan de incrementarse y le acompañarán amenazadoramente decenas de años de su vida adulta? En suma, lo que han buscado afanosamente los autores de las llamadas reformas educativas, como antes Pinochet, otros tiranos de América y los jerarcas de la sociedad de Mont-Pèlerin, es el control político y social de poblaciones a las que se domina y expolia, obligándolas a asumir como inevitable, como aceptable, que se ejerza sobre ellos cualquier violencia. ¿Quién inventó esa frase de que la letra con sangre entra? Acabo de estar hace un par de meses en un seminario en Taipei, un lugar muy extraño para hacer un seminario, primer seminario que yo veo en el mundo, en donde el tema era el control, el uso de la educación como sistema de control político y social. Y donde gente de todos los países del mundo, desde los de Taipei, que eran los anfitriones, hasta los norteamericanos, nos explicaron toda la suerte de simulaciones que se hacían para probar las pruebas de PISA y aparecer, los chinos mismos lo reconocen, para aparecer como personas que aprueban resultados que de ninguna manera aprueban. Y les recomiendo ver ese libro tétrico que son el informe de PISA del 2010, es el último informe publicado, más o menos recientemente, para que ustedes comprueben además cuáles son las razones por las que nuestros niños y niñas de la educación básica no aprueban esos exámenes. Y yo simplemente les digo que yo tuve el cuidado de revisar todos esos documentos y resulta que entre las pruebas básicas que les hacen a los niños de las primarias o de la educación básica es que describan los riesgos a la educación, los riesgos a la salud de usar teléfonos celulares constantemente,
El peligro de no aprender a lavarse correctamente bien los dientes con cepillo y pasta de dientes, y cómo armar un globo aerostático. Las personas, cosas muy cercanas a su vida cotidiana, sobre todo las de las poblaciones más pobres, como se podrán imaginar ustedes. Pero no me crean a mí, aquí está la bibliografía para que ustedes puedan revisarla. Y eso es lo que ponen a la luz las evaluaciones que los organismos internacionales aplican sobre los pobres resultados de la educación en América Latina y en casi todo el mundo. Y aquí vamos a entrar en el problema clave que planteamos al inicio de este trabajo. De acuerdo con la OCDE, el problema fundamental que impide el despegue verdadero de poblaciones que hoy tienen acceso a la educación es el peso y la influencia que en ellos tienen sus familias y las comunidades. Después de todo, dicen, ¿cómo va a aprender algo importante un niño o una niña cuyos padre y madre no saben leer ni escribir? ¿Qué puede esperarse de estudiantes que habitan en ciudades o pueblos en los que predomina la violencia, la corrupción? Después de leer unos cuantos párrafos de un texto como el informe de la OCDE, uno podría pensar que la conclusión del tal discurso sería, vamos a cambiar entonces toda la sociedad, para que haya justicia, para que no haya violencia, para que se acaben la corrupción y la impunidad. Pero no, la conclusión es que es preciso hacer operaciones quirúrgicas para reforzar la intencionalidad del aprendizaje desde el presente. Es decir, con el único y necesario referente de que el acceso a la salud, a la educación, al empleo, son oportunidades que se otorgan, pero solo bajo ciertas condiciones, los dueños del poder y del saber. Y con esa visión, lo que se proponen ahora es erradicar todo dolor y toda fuerza de la memoria, toda noticia de la experiencia vivida, de las estrategias de supervivencia que por siglos han mantenido tierras, aguas y territorios y a los seres humanos que las habitan. Todo con el nuevo orden, nada fuera de él. Escenas de la conquista, la enseñanza de la historia. Cuando en 1992 se conmemoró lo que muchos historiadores denominaron el encuentro de dos mundos, se había tomado ya la decisión de modificar radicalmente los planes y programas de estudio de las escuelas de educación básica en toda América Latina. Era el momento, pensaron, de acabar con la glorificación de la barbarie de quienes se resistieron a la conquista española y de sus descendientes hasta el siglo XX. Lo que anunciaban la marcha de la CONAI hacia Quito en 1989 y la destrucción de la estatua del conquistador Mazariegos en San Cristóbal Las Casas en Chiapas, en el quinto centenario del descubrimiento de América, tenía urgentemente que desaparecer de la historia. Es así que se empeñaron decenas de especialistas de estos con alta calidad en rehacer, reinventar los textos que leerían los y las niñas de las primarias, los hechos básicos de los últimos 500 años. Basta ya, dijeron, de conocimientos memorísticos y de repeticiones. Yo no sé, yo alcancé a escuchar ya en mi adolescencia que eso de la memoria era una cosa muy mala, eso de andarse memorizando las cosas, que era una cosa muy desagradable y muy poco científica. Había que acabar con la memoria. La memoria era una muy mala palabra, ¿no?, en la escuela. Es tiempo de proceder a introducir, y ellos decían así, análisis críticos que permitan a los estudiantes formarse un juicio sobre la verdad. Argumentos ideológicos, obviamente, sustentaron desde el inicio una reforma que se pretendía científica. ¿Quién puede afirmar con honestidad que la memoria es enemiga del conocimiento? Conviene aquí citar, por ejemplo, el texto introductorio que un intelectual malvado que se llama Enrique Krause, historiador habilitado y conservador mexicano, reconoce
que ha llegado el tiempo de vengarse de una historia que se había hecho a modo de nacionalistas, reformistas, liberales de todos los tiempos anteriores. Escuchen esta perla. Esa es la introducción del libro de tercero de secundaria, o sea que en el resto de América Latina debe ser el octavo. La historia, dice, nuestra historia, se ha puesto muchas veces al servicio del poder, no del conocimiento. La costumbre es antigua. Ya en tiempos prehispánicos, escuchen esto, los aztecas escribieron una historia oficial. No puede ser, pero eso dice. Más tarde, con la conquista, el deber religioso que animaba a los frailes españoles se tradujo en la recopilación amorosa del pueblo del pasado indígena. No obstante, el verdadero uso político del pasado comenzó con la independencia. A lo largo del siglo XIX, buena parte de la historia oficial de México se hizo con intención política. Se desdeñaron las faltas de los héroes y se olvidaron los aciertos de quienes fueron apartados de la Galería Nacional con el nombre de traidores. Hace algunas décadas, dice él por fin, las cosas empezaron a cambiar. La profesionalización académica de la historia incidió positivamente en la factura de los libros de texto. Los libros se abrieron a nuevos temas, enfoques, métodos, teorías, estilos, géneros. Los temas prohibidos de nuestro pasado aparecen de manera explícita. El docente y el alumno tienen ahora la posibilidad de leer libros incluyentes, democráticos, tolerantes, libros que buscan acercarse a hechos históricos sin guiarse por una agenda política. Ahora les voy a leer la cientificidad de los libros estos, el contenido, cómo tratan a la pobre historia de mi país. Pero es cierto que eso ocurrió, o sea, que hubo una verdadera andanada de historiadores, intelectuales, de universidades públicas, privadas, etcétera, gente que jamás, ni entonces ni ahora, ha dado cursos propiamente en las primarias para convertirse en los especialistas que le tenían que decir a los niños en las primarias cómo es que realmente habían ocurrido las cosas. Escuchen un poquito de esto. Estos conceptos con que se abre el elegante libro que la editorial Trillas produjo para los estudiantes y maestros del nivel de tercero de secundaria en México es una explicación clara de un programa de olvido impuesto o desmemorización que inició Enrique Florescano también en México en 1992 y que provocó escándalo entre docentes y legos en el país, aunque se impuso por la fuerza en la época de Salinas de Gortari. Como recuerda uno de los admiradores del coordinador de los nuevos libros de historia de texto de entonces, en un reciente homenaje, es la primera vez que veo citado esto en la prensa este año. Javier García Diego, presidente del Colegio de México, hoy una institución prestigiosa del país, privada, semiprivada, recuerda su experiencia después de la publicación del malhadado, así lo llama él, libro de texto gratuito de historia de 1992, por el que Florescano fue sometido a un linchamiento intelectual, también usando sus propias palabras. Y dice García Diego, creo, sin embargo, que debe decirse la verdad sobre el caso. A pesar de un par de errorcillos fácticos, inexplicables y que además dificultaron la defensa del texto, en términos historiográficos, la propuesta de los dos nuevos libros era abrumadoramente benéfica. Para nuestra desgracia, hubo problemas que nos rebasaban en tanto equipo de historiadores, pleitos políticos electorales, resistencias gremiales, sí, desde entonces, pues el magisterio rechazó enseñar con un libro que los obligaba a estudiar de nuevo la historia del país y a redefinir sus interpretaciones y versiones de la misma. Celos entre algunos grupos de intelectuales y hasta rancias enemistades personales. Y en eso, esa es la explicación que da de lo que fue un movimiento masivo en contra de los famosos libros de texto que
trastornaban, para no poner otra palabra, nuestra historia, que inventaban personajes, que hacían héroes a los que, por ejemplo, a los que habían entregado el país a los Estados Unidos, que desaparecían el papel de los héroes de la independencia, que hicieron un verdadero desastre. Esos sí eran especialistas muy avanzados y de excelencia. El mismo procedimiento, no se rían, que ahí viene la parte de lo de ustedes, porque este es parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo sobre América Latina. Naturalmente, yo invito a los aquí presentes que quieran sumarse a esta iniciativa de conocimiento de lo que aprendieron en la primaria y que creen que ya se les olvidó, pero que ahí está en su disco duro, a que revisen qué es esa monstruosidad que nos metieron en la cabeza a todos. El mismo procedimiento, digo, se empleó en casi toda la región y comenzó con la alteración de la versión que generaciones como la mía habíamos aprendido de lo que ocurrió la conquista española. Pero he aquí un fragmento de lo que fue la conquista en versión del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile y que se enseña hoy a los estudiantes del quinto básico. Escuchen esta perla. Pedro de Valdivia no era un conquistador común. Si bien le importaba obtener riquezas, para él era fundamental lograr honor y gloria. Deseaba ferventemente quedar en la historia y ser recordado como un gran conquistador. Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, era de origen noble, un hidalgo que sabía leer y escribir. Desde joven se había destacado sirviendo al rey, era un militar de carrera bien preparado y ya en América había participado de la conquista del Perú junto a Francisco de Pizarro. O sea, todo un currículum empresarial, pero de lo más acreditado. En ninguna parte de este texto se cuestiona el derecho de los conquistadores a intervenir violentamente, asesinar a los habitantes y adueñarse de un territorio ajeno. El conquistador es presentado, en cambio, como un hombre noble, un hidalgo bien preparado, en suma, un empresario ejemplar que debiera ser, supongo que así lo habrán imaginado sus recreadores, modelo a seguir por los niños y jóvenes de Chile. Como precomenta el propio texto en sus primeras páginas, la conquista, una nueva versión de lo que fue la conquista, fue realizada mediante la iniciativa privada. El rey de España establecía con los particulares unos contratos llamados capitulaciones que otorgaban el derecho de conquistar territorios y fundar ciudades, así como de disfrutar dichas tierras y de las riquezas que se obtuvieran allí. O sea, una manera muy fácil, muy adecuada, naturalmente legal, de hacerse de unas riquezas para personas que fueran suficientemente listas y audaces y que quieran llevarlo hacia cabo. De modo que, en vez de llamarnos a espanto por las vidas cegadas sin escrúpulos, el texto de historia nos convoca a que consideremos como libertad de comercio la intervención armada financiada por un grupo de empresarios sobre cualquier territorio. ¡Ay, alguien! ¿Le recuerda esto las justificaciones de la ITP y de Kissinger sobre la necesidad del golpe de Estado en Chile en 1973? ¿O los discursos de ahora de Obama y de todos estos militaristas? Expresiones semejantes se reproducen en los textos de historia para estudiantes de escuela básica en otros países. Con el equipo de trabajo con el que yo estoy avanzando en este proyecto, hemos revisado ya
los de Chile, los de Argentina, los de Brasil, los de México. Estamos por iniciar en la revisión de los Uruguay y, para la sorpresa de nosotros, todos hacen exactamente la misma secuencia. O sea que los niños y niñas chilenos y brasileños, todos empiezan estudiando lo que fueron los aztecas y los mayas. Ya por el aire libre del año, el quinto de primaria, entran a lo que fueron los pueblos en su país, verdaderamente, y todos con este mismo contenido. Los libros han sido editados, muchos, por Santillana, la empresa editorial más poderosa de América Latina, propiedad, por supuesto, de empresarios españoles. Así, en México, el libro de texto público de la de historia, perdón, para estudiantes de cuarto grado de primaria, es la primera vez que ven los estudiantes lo que fue la, lo que es la historia, explica que cuando los españoles llegaron, así, simplemente, llegaron como llega cualquier turista, como llegué yo aquí, se encontraron con que los aztecas eran malos gobernantes y que por esa razón fueron derrocados. Ellos vieron nada más. Y sin mediar otra explicación, los que habían llegado y luego decidieron quedarse, porque había oportunidades, ¿no?, fueron testigos de que a los aztecas los habían atacado unas epidemias, como si se tratara de la llegada inexplicable de unos ovnis, y se fueron muriendo. Qué pena, ¿no? Eso es todo lo que deben saber nuestros niños y niñas sobre el fenómeno que transformó para siempre y otorgó carta de naturalización a los procesos de conquista y colonización en México y en América Latina desde entonces hasta el día de hoy. Ahí voy a leerles el texto para que vean que no miento. Cito: cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, varios pueblos como los totonacos, chalcas, huejotzincas, entre otros, eran obligados por los mexicas a pagarles tributo, y si alguno se rebelaba, era esclavizado y algunos de sus habitantes sacrificados. Ante tal situación, Cortés aprovechó el descontento de estos pueblos y logró que varios se aliaran con él en contra de los mexicas. Los pueblos indígenas que estaban inconformes con los mexicas influyeron para conseguir la conquista de Tenochtitlan, pues en las batallas eran más numerosos que sus aliados españoles, que miraban prudentemente desde atrás, han de decir, ¿no? Entonces, podría decirse que la conquista se logró en gran parte por el descontento entre grupos indígenas y su alianza con los españoles. Dirección General de Materiales Educativos, Subsecretaría de Educación Básica de México, de la Secretaría de Educación Pública. Los ejemplos son tantos como la extensión de los libros que de cada grado lo permite. Uno tras otro, los acontecimientos narrados son presentados sin mediar información histórica que los sustente. Se trata de opiniones presentadas de manera tan contundente que no admiten discusión ni abren espacio a hacerse preguntas. Mucho menos un ejercicio que convoque a la memoria, que pueda ser apropiado por quienes debieran considerar esa como su historia, es decir, la base de su identidad. Recomiendo a ustedes la lectura de estos textos básicos, no solo para descubrir el modo en que puede justificarse la barbarie de una intervención extranjera entonces y ahora, sino sobre todo para comprender cómo hemos transitado de los juicios de la historia a la imposición de falseamientos notorios de los hechos, con el solo fin de reafirmar la superioridad intelectual y material de los poderosos sobre sus víctimas, convertidas por efecto de los discursos del poder en bárbaros. Las desmemorias actuales. El fin de la responsabilidad social del Estado. El modelo deseducativo impuesto en los años neoliberales no solo ha trastornado por completo la institución de la escuela pública,
afectado a millones de estudiantes y profesores, destruido la noción de secuencia y niveles, desacreditado el sentido de la educación como realización de un derecho social y responsabilidad del Estado, y hecho perder los objetivos de una educación necesaria para alcanzar los objetivos de justicia, libertad, dignidad para todos. La deseducación se ha convertido en territorio fértil del autoritarismo como régimen permanente y de la pérdida de sentido de lo público, antes espacio fundamental para la formación de ciudadanía. Hasta ahora no ha habido disculpas ni compensaciones exigidas por las pérdidas impuestas, pero si siguiéramos el ejemplo que los franceses aplicaron a la independencia de Haití, debiéramos cobrar indemnizaciones por la expoliación de nuestros recursos y la afectación de nuestro patrimonio histórico y cultural por al menos los próximos 500 años. Lo que se presenta ante nuestros ojos, en cambio, es la aplicación de programas de transferencias condicionadas que son la combinación del control con la simulación. Es imposible, consideran ahora los expertos, erradicar o superar irreversiblemente los índices de pobreza e indigencia de nuestros países. Es imposible remontar los rezagos y la desigualdad en poblaciones que han sufrido carencias, discriminación, violencia, generaciones por generaciones. Y entonces, cuando hacen estas consideraciones y toman la decisión, dicen, pero hay una gran solución. Aquí están los programas de transferencias condicionadas a todo lo que dan en toda América Latina. Se acabaron los derechos sociales, vienen las oportunidades, vienen las condiciones para imponer el control férreo sobre la población y naturalmente eso resultó una posibilidad extraordinariamente atractiva para prácticamente todos los gobiernos, los más entusiasmados, los mexicanos, que han sido los maestros de todos los demás, y me consta que hasta los brasileños fueron a aprender de estos programas en México porque queda más cerquita de Washington, donde están las oficinas del Banco Mundial, que es el maestro de todos ellos. El control social y político ha aparecido como el sustituto perfecto del reconocimiento de la grave responsabilidad de los organismos internacionales y los gobiernos de nuestros países en el quiebre de pactos políticos suscritos por millones de hombres y mujeres para poner fin a estados de guerra crónica o revoluciones prolongadas a principios del siglo XX. Y aquí les leo un documento de la CEPAL que hace una evaluación de del programa de transferencias condicionadas. Escuchen esto, que es todavía más tétrico que lo que ya les enseñé, pero ya vamos a acabar. La unidad de intervención de estos programas es la familia en su conjunto, más que los individuos que la componen, y en su interior se asigna un papel protagónico a la mujer. En la gran mayoría de los programas, las receptoras de las transferencias son las madres, bajo el supuesto de que ellas usarán los recursos monetarios para mejorar el bienestar de su familia en general y de sus hijos en particular. Asimismo, las madres están a cargo del cumplimiento de las condicionalidades y a veces actúan como promotoras de los programas. Las edades consideradas para el acceso a los beneficios cambian de un programa a otro. Para las prestaciones ligadas a la educación, generalmente en los niveles de la escuela primaria y secundaria, las edades de los destinatarios varían en virtud de la organización de los sistemas escolares de cada país. En la mayoría de los países, el límite inferior está entre 5 y 6 años, mientras que el tope superior llega a los 22 años en México y a los 25 años en Costa Rica. En el caso de los beneficios de salud, estos se concentran en las edades preescolares, aunque no de manera exclusiva. Por ejemplo, cubren a niños hasta los 3 años, etc.
La exclusión de las familias pobres o indigentes que no tienen menores a cargo, es, dice la CEPAL, una de las mayores críticas a este programa. O sea, imagínense lo que eso significa como programa de control social. Es decir, el núcleo familiar y más particularmente las mujeres se convierten en receptores de apoyos económicos con la condición de que los niños y niñas permanezcan en la escuela. Escuchando todas estas cosas y aprendiendo conceptos tan importantes como los que ya vimos, ¿verdad? Entre otras cosas. La escuela se convierte en campo de entrenamiento de la práctica del consumismo en pequeña escala y de la subordinación, el conformismo, el olvido impuesto a nivel masivo. El mundo del gran hermano vive en cada hogar y tiene los ojos puestos en cada uno de los seres humanos que conforman al ejército con que se sostiene el pesado edificio de la pobreza de la mayoría y la arrogancia de los poderosos y pequeños para la conservación de pocos y valiosísimos privilegios. Sobre mi país han caído las desgracias del mal gobierno, varios huracanes simultáneos, la amenaza de entrega de nuestros recursos patrimoniales a empresas extranjeras, la frustración y la rabia que producen el engaño y la manipulación. Durante todo este año, millares de maestros que se percataron de que estaban aprobándose leyes con las que se justificarían sus despidos sin responsabilidad para la autoridad, intentaron vanamente negociar la reversión de las decisiones del Congreso y abrir espacio a una verdadera reforma educativa consensada. La Secretaría de Gobernación los recibía casi todos los días y los medios de comunicación los acusaron, los siguen acusando, de ladrones, mugrosos, ignorantes y flojos, pero la verdad es que no les ofrecieron nada más que el estricto cumplimiento de la ley y un desalojo masivo del Zócalo de la capital del país. Eso sigue todavía el día de hoy, si ustedes abren la jornada del día de hoy, cualquiera de los diarios de lo que está pasando en México, los maestros siguen en la calle, siguen protestando, porque se han dado cuenta y han ido estudiando. Yo he convivido mucho con los maestros de escuela básica, extraordinario movimiento, siguen luchando en contra de todas estas brutalidades, de esta forma de educación. En tanto, en estos últimos días, después de los huracanes, la señora que funge como secretaria de Desarrollo Social visitó el lugar considerado como el lugar más pobre del país y desde luego el que ha sido más afectado por los huracanes, la destrucción y más que los huracanes, las aguas que llegaron violentamente, todos estos destrozos neoliberales y de la pobreza permanente de poblaciones a las que no se les ha pensado dar ningún derecho ni ahora ni nunca. Quiero casi terminar leyéndoles esta pequeña anécdota muy significativa de lo que debe ser una nota de esperanza para nosotros. Esta funcionaria que llegó a la montaña de Guerrero fue increpada, y cito una nota extraordinaria de una periodista de primera que se llama Blanche Petrich, fue increpada por autoridades de los pueblos indios y comisarios ejidales que habían llegado a pie después de horas de camino para hablar con ella. Para el gobierno, los indígenas no existimos, no les dolemos, no nos ve, no nos nombra, le dijeron. Una joven autoridad del pueblo Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, le narró llorando cómo el río se llevó varias casas, el cementerio y algunos niños, pero nadie llegó a ayudarlos. Hablaba Mepa. Al final le preguntó en español, ¿me entendió?
No, respondió la funcionaria. Pues así es cuando ustedes nos hablan. No les entendemos porque no nos comprenden. Era, dice Blanche, algo más que una brecha de idiomas. La historia mexicana es amarga, pero no excepcional. La información más reciente de la CEPAL y del Banco Mundial nos permiten prever que una crisis de dimensiones catastróficas es tan previsible como cercana y que las condiciones de vulnerabilidad e invisibilidad en que se encuentra una parte muy significativa de nuestras poblaciones anuncian una nueva ruptura del precario orden institucional que las transferencias condicionadas coronaron. La crisis brasileña puede ser expresiva de las tormentas que se avecinan y no me cabe duda hoy de que Chile se encuentra al borde de anudar la memoria con el futuro de un modo no imaginado por los estrategas de las campañas electorales. Y aquí les presento esta última, que es la evaluación de la CEPAL del estado magnífico en que se encuentran nuestras repúblicas ahora. Es decir, puros saltos hacia el vacío y luego de regreso del vacío, pero nada que se le parezca a estabilidad y nada que se le parezca al futuro promisorio que dijeron hace 30 años cuando impusieron todas estas barbaridades, que era lo que íbamos a vivir. Quienes no han ofrecido sino riesgos mayores, inestabilidad, desastres, no tienen ni tendrán autoridad para exigir condiciones que pongan fin hoy al estallido de la memoria. La voz de los silenciados y la aparición de los invisibles será siempre más cara, más perturbadora que lo que hubiera significado el reconocimiento llano de sus derechos. Muchas gracias. Thank you.